Bueno, y quiero hablarte de una cosa muy bonita que pasó, ¿no? De cómo muchas veces damos testimonio simplemente con un pequeño acto que demos, un pequeño cambio que hagamos en algo, como ya eso, pues da testimonio del Señor, ¿no? Había una señora que tiene un hotel y que iba a decorarlo de Halloween, ¿no? El Día de Todos los Santos. Porque, bueno, porque lo que tocaba, ¿no? Porque había una fiesta y bueno, pues lo que está de moda, ¿no? Entonces, bueno, pues esta señora vio un vídeo de nuestros hermanos, de las familias, que hablaba pues del Día de Todos los Santos, que los cristianos realmente, pues es lo que celebramos, ¿no? Que celebramos la vida, que celebramos la vida eterna, que es pues muchísimo más bonito que como se celebra en Halloween la muerte, ¿no? Es incluso más bonito estéticamente. Bueno, pues esta señora decidió cambiar su decoración y decorarlo todo de Todos los Santos. Pues sin ningún respeto humano, sin importarle lo que la gente iba a decir y sin, ¿sabes? Nada, lo cambió porque era lo que el Señor quería y porque era una cosa que era pues muchísimo más del Señor, ¿no? ¿Y qué quiero decirte con esto? Pues que muchísimas veces dejamos de hacer las cosas de Dios, dejamos de hacer las cosas que como cristianos tenemos que hacer, pues porque nos da vergüenza el que dirán, lo que está de moda, lo que no sé qué. Pues no, ¿sabes? Es que deja todo, deja el qué dirán, no te preocupes por la moda, porque es que el Señor te va a recompensar con muchísimas más creces y haciendo eso puedes ayudar a muchísimas más personas.